El presidente de la Nación, a través de una videoconferencia desde la Quinta de Olivos, está anunciando obras públicas para una serie de provincias. Lo compartimos. Desde la provincia de Salta, al gobernador Gustavo Sáenz. Saludamos a la provincia de Chaco, allí está su gobernador, Jorge Capitanich. En la provincia de Misiones se encuentra presente el gobernador Oscar Herrera Aguad. Y en la provincia de Córdoba le damos la bienvenida al gobernador Juan Schiaretti. También en la provincia de La Pampa nos recibe su gobernador Sergio Cilioto. En el inicio de este encuentro hará uso de la palabra el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Muchas gracias, Fabiana. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, gobernadores. Buenos días a todos, a todas. Estamos anunciando obras en el marco del Plan Nacional de Obra Pública que venimos llevando adelante en toda la Argentina, en cada una de las jurisdicciones, con un diálogo franco, sincero, con cada gobernador, con cada gobernadora. Pretendemos acordar, como lo venimos haciendo, definir prioridades con los pies en la tierra, definiendo con cada gobernador cuáles son las obras, cuáles son los proyectos de infraestructura que necesita cada una de sus provincias. Y en el marco de esa agenda es que venimos reactivando obras y poniendo en marcha proyectos que nos permiten reparar deudas, achicar esta brecha de inequidad que tiene la Argentina y que esta pandemia también ha puesto muy en evidencia. Para iniciar este encuentro le voy a ceder la palabra a María Pía Vallarino, quien está a cargo de la coordinación y la relación con las provincias en el Ministerio de Obra Pública. Buen día, María Pía. Buen día a todos, a todas, señor presidente, ministro, señores gobernadores. La diversidad es nuestro ser nacional. Es una diversidad que es social, es cultural, política, y estas diferencias nos enorgullecen. Todas sus regiones, sus territorios, sus identidades hacen a nuestra riqueza y deben conformar un solo país. Estas obras que ponemos en marcha hoy tienen el sentido de reparar las asimetrías territoriales. Pretenden poner un freno con un Estado presente a las desigualdades que arrastramos. Esas desigualdades de géneros, de etnias, de nacimiento, entre otras. Las obras públicas en nuestro gobierno buscan construir un país digno, un Estado presente de manera consensuada que lleve adelante el agua potable a cada rincón del país, que construya rutas más seguras, que pueda desarrollar una infraestructura para la producción y la generación de empleo. Queremos una Argentina más justa e igualitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, María Pía. Iniciamos este recorrido, que hoy es virtual, que seguramente pronto será en cada territorio, en cada provincia. Vamos a la provincia de Salta, nos está escuchando su gobernador, Gustavo Sáenz, una obra muy importante para esa provincia, una planta potabilizadora, un acueducto de más de 24 kilómetros que va a permitir llegar y lograr garantizar el acceso igualitario de un bien público esencial, del primer alimento básico que tenemos que garantizar en la Argentina, como lo planteó nuestro presidente, el agua. Allí en Salta esta obra va a permitir que 100.000 habitantes puedan recibir y acceder a este servicio básico. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, ministros. Gabriel, ministro de Economía, muchísimas gracias por permitirles mostrar esta gran obra y el avance que tenemos, ¿no? Nosotros estamos en este momento en el departamento de La Caldera, a 1.400 metros de altura sobre el nivel del mar, donde se está llevando adelante una obra, como bien decías, Gabriel, muy importante para los salteños, que va a proveer de agua potable a más de 200.000 personas de toda la zona norte.
hablamos del departamento La Caldera, el municipio La Caldera, Vaquero y el municipio Capital. Una obra muy esperada por los salteños y la verdad que sobre todas las cosas y es fundamental la cantidad de mano de obra que genera en los lugares, en estos municipios. Más de 200 personas trabajan y vienen trabajando hace tiempo en esta gran obra que nos va a permitir tener agua a muchísimas familias. Y después, la gran obra esperada por más de 30 años, que quiero agradecerle al presidente y a los ministros, la posibilidad de la planta potabilizadora de líquidos cloacales de la zona sur. Más de 30 años esperando esta gran obra y que a partir de una decisión de usted, presidente, y de los ministros de Obras Públicas y de Hacienda, si Dios quiere, el 21 de este mes se va a proceder a la licitación internacional para hacer la planta potabilizadora de tratamiento de líquidos cloacales de la zona norte, que hoy lamentablemente se ve completamente sobrepasada y superada, y estos líquidos van al río Arenales, y esto va a beneficiar a más de 500.000 familias, una obra que va a ser financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y que tengo la garantía dada por el Gobierno Nacional de que va a empezar esta obra, si Dios quiere, a fin de este año o a principios del año que viene. Y esta obra que estamos hoy acá, pronto a inaugurar, si Dios quiere, a fin de año o a principios del año que viene, va a beneficiar a muchísima gente. Pero le vuelvo a decir, la obra pública no solo dignifica con lo que tiene que ver las obras de saneamiento, de agua, de cloaca, sino también que dignifica a mucha gente que está sin trabajo y que tiene la posibilidad de hacerlo en cada uno de sus lugares. Así que muy, muy agradecido. Hemos enviado más de 200 proyectos de agua y saneamiento a Enosa, porque como ustedes saben y desde que asumimos, hemos tenido este grave problema, el tema del agua, que lo charlamos con el presidente el otro día que tuvimos la oportunidad de hacerlo y muy preocupado nos preguntaba cómo estaba la situación en el norte con las comunidades originarias, si ya estaban los pozos, y hoy día me acaban de confirmar de Medio Ambiente que esos pozos que le decía, presidente, que estaban próximos a licitarse, ya fueron licitados y si Dios quiere la semana que viene van a estar adjudicados. Así que nada más que palabras de agradecimiento para el Gobierno Nacional y de una vez por todas se está empezando a ver esta práctica de federalismo y no como se pregonó tanto tiempo. Aquí en Salta faltan muchas cosas, pero en 7 y 8 meses de gobierno trabajando en forma conjunta en medio de un momento triste y doloroso que vivimos los argentinos con esta pandemia que ha golpeado al mundo, seguimos trabajando juntos, mostrando que a pesar de la pandemia estamos y a pesar de las crisis económicas y todo lo que está sucediendo, se puede con imaginación, con voluntad, con compromiso, con responsabilidad y por sobre todas las cosas con federalismo, acompañar y aportar a este norte profundo y olvidado por muchos. Gracias a ustedes por acompañarnos y por permitirnos decirle a los salteños que van a poder vivir dignamente. Muchísimas gracias de todo corazón. Muchas gracias, señor gobernador. Las obras públicas que integran, que reparan, que van levantando la Argentina, obras que en un periodo muy cercano, hace 4 años, tuvieron un parate, un freno de mano que perjudicó no a gobernadores o a intendentes, sino que perjudicó poblaciones enteras. Es el caso de la provincia de Chaco, la Ruta Nacional 11, una ruta que empezó en el 2013, que en los últimos 4 años casi no tuvo avances y que ya estamos ejecutando desde el inicio de este año a muy buen ritmo, cumpliendo con un objetivo
del gobernador Jorge Capitanich, esa trama urbana resistencia tan importante para esa comunidad y para esa provincia. Muy buenos días, gobernador, allí en la provincia de Chaco. Muy buenos días, Gabriel. Un gran gusto saludarte. Un gran abrazo para el presidente de la República, Alberto Fernández, para Martín Guzmán, para todo el equipo que los acompaña. Y a su vez también agradecer mucho a Gustavo Arrieta y a todo el equipo de Vialidad Nacional que nos está acompañando junto a Vialidad Provincial. Acá hemos compartido con dos empresarios que son usuarios de esta ruta. Esta ruta, esta autovía de la Ruta 11, está en plena ejecución de obra. O sea, ustedes están observando que estamos a la plena luz del día, en pleno lugar de obra. A mi espalda está esta extensión, el Aeropuerto Internacional de Resistencia y Santa Fe. En el frente está Formosa y Paraguay. Y eso implica claramente un punto neurálgico de comunicación. Esta es una ruta muy transitada. Tal es así que ahora tenemos más o menos un cálculo equivalente a casi 23.000 vehículos que constituye lo que se denomina tasa media diaria anualizada. O sea, circulan por día 23.000 vehículos. Está absolutamente colapsado. Esta obra, como bien decías, Gabriel, se inició el 31 de agosto del año 2013, una mañana muy fría de invierno. Para ese momento firmamos el contrato. 4 años de la administración anterior de Macri estuvo paralizada. Esta es una obra extraordinaria porque efectivamente implica para nosotros un desafío, que es terminar la obra lo más rápido posible para unir voluntades, esfuerzos, pero no solo de chaqueños, porque aquí transitan formoseños, paraguayos, brasileños. Esta es una conexión extraordinaria. Durante la gestión anterior logramos construir la autovía de la ruta Nicolás Avellaneda y extendimos la autovía hasta Macallé. Esta obra en construcción es realmente una obra magnífica. Por eso queremos agradecer muy especialmente, pero no es solamente esta obra. Esta obra tiene dos puentes, tiene calles que son laterales, tiene un nivel de iluminación en tecnología LED, semaforización, travesías urbanas, pero a su vez lo más importante que es una gran obra hidráulica que soluciona estructuralmente el problema para la ciudad de Resistencia, en gran parte de la ciudad. Y aquí involucra a toda el área metropolitana, que son cerca de 450.000 habitantes. Una obra extraordinaria que ha tenido un ritmo de avance fantástica, tal es así que hoy tenemos entre 150 y proyectamos cerca de 180, 200 trabajadores, con un ritmo de ejecución y certificación muy importante que nos va a permitir, Dios mediante, el año próximo tener gran parte de esta obra concluida. Ojalá Dios quiera que lo podamos hacer lo más pronto posible. Esta obra, la Ruta 7, que está con un alto ritmo de ejecución, otras obras complementarias que vamos a ser capaces de ejecutar en nuestra gestión con el apoyo y el respaldo de Vialidad Nacional, y otras obras como el segundo acueducto del interior. La verdad es que no me cabe la menor duda que el desafío que tenemos todos es poner a la Argentina de pie y poner al Chaco de pie. Y no me cabe la menor duda que con este liderazgo del presidente Alberto Fernández, del tuyo en el área correspondiente, y trabajando todos juntos, unidos, con la Argentina unida, es algo extraordinariamente importante para nosotros. Y simplemente dar las gracias por todo lo que esto significa para el Chaco. El Chaco ha tenido una reparación histórica en el 2007 al 2015 y el Chaco necesita completar esa reparación histórica. Por eso te pido, le pido, presidente, te pido, Alberto, con mucho afecto, que consideres con tu política esta de ser presidente con 24 gobernadores la posibilidad de hacer una reunión de gabinete aquí, gabinete federal, aquí en la provincia, en forma presencial o virtual. Pero es muy buena esa idea de tener una agenda propia, comprometida, de trabajo conjunto, porque tenemos que hacer más vivienda, más pavimento urbano, más ruta, más acueducto, más agua potable para todos, más fibra óptica para todos, más cloacas para todos. Y esto es un trabajo entre todos y con todos. Por eso Argentina unida, por eso Argentina de pie, por eso Chaco de pie, por eso trabajando juntos para la transformación de nuestra estructura. Muchas gracias. Un gran abrazo para ustedes. Muchas gracias, Coqui, siempre con entusiasmo, con fuerza desde esa querida provincia de Chaco. Estuvimos hace algunos meses en Misiones con el presidente de la Nación, con su gobernador, Oscar Herrera Aguad. Allí asumimos compromisos
que hoy se están haciendo efectivos, ruta nacional número 12, terminar esa ruta e incorporar obras muy importantes en ese corredor, con colectoras, con calles, rotondas, obras que pidió el gobernador de esa provincia que nos está escuchando allí en Misiones. Muy buenos días, gobernador. ¿Qué tal? Muy buenos días, ministro. Buenos días, Gabriel. A vos, a tu equipo de trabajo. Presidente de la Nación, una vez más, muy agradecido por convocarnos a poder mostrar concreciones, porque ahora sí mostramos logros. Lo decía el ministro recién, estamos en un lugar emblemático porque conjuga la naturaleza con el corredor vial más importante que tiene la provincia, cerca de 10.000 autos por día. Acá estamos con el intendente de Santa Ana, que es ese lugar donde ustedes están viendo donde se puede ingresar, es uno de los nodos que se está haciendo, con el presidente de Vialidad Provincial, con el responsable de Vialidad Nacional en la provincia, y tenemos al frente la Reserva Ecológica del Campo San Juan, que lo estamos trabajando también para que sea el primer parque federal de la República Argentina. La verdad que también era una obra que venía con mucha lentitud, es la única autovía que tiene la provincia de Misiones desde el año 2014 que se comenzó a construir, venía muy lento en estos últimos años y bueno, gracias al impulso que se le ha dado en estos últimos meses, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos con enormes dificultades, lo veo al ministro de Economía que está allí y me imagino el tiempo donde se negociaba la deuda y saber que teníamos estas obras, que continuarlas y que culminarlas. Y hoy podemos decir que hemos dado un paso muy importante y en ese es el agradecimiento de parte del pueblo de Misiones para el presidente de la Nación, para todo su equipo de trabajo, por el acompañamiento de siempre. Pero no quedamos acá, sino que también tenemos otras 5 obras que están en un plan de inicio muy próximo, que lo hemos cotejado con el ministro Catópodis, y tienen que ver con áreas seguras en zonas de San Ignacio, en los accesos a las ruinas jesuíticas, que son rotondas que tienen que ver también con la ecología, tienen que ver con lo paisajístico y con el turismo. Tenemos la travesía urbana de Jardín América, una obra también muy importante. La travesía urbana de Gobernador Roca, que son todos ciudades por donde atraviesa prácticamente en el centro de nuestros pueblos la ruta nacional número 12. Tenemos el acceso y la travesía urbana de Puerto Rico y la rotonda en la ciudad del Dorado. O sea, de punta a punta la provincia de Misiones con obras que, bueno, la vamos a continuar en este tiempo. Así que muy agradecidos por el acompañamiento. Nosotros tenemos un sueño que es que esta autovía la podamos continuar, querido presidente, en este mandato. Todavía nos queda terminar hasta San Ignacio, un trecho de 1.800 metros que se está trabajando con Vialidad Nacional. Es un poco la conjunción de esta obra que podríamos llevarla adelante. Y bueno, pensar y soñar que podemos continuar de San Ignacio en adelante, esos 75 kilómetros que nos habíamos propuesto hasta llegar hasta la ciudad de Puerto Rico, Misiones, que es muy importante para nosotros en una ruta que prácticamente conjuntamente con la ruta 14 unen el Mercosur con toda esta zona de la República Argentina. Así que muy agradecido a los misioneros, con todos ustedes, muy agradecido por la gestión y por la ejecutividad. Quiero también en esto agradecer a los ministros del Gabinete Nacional, que siempre a quienes hemos acudido en gestión y en trabajo nos han atendido y nos han dado respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador. Vamos a la provincia de La Pampa. Allí su gobernador, Sergio Cilioto, está en una ruta importante, Ruta Nacional 35, una ruta importante para La Pampa, para Santa Rosa, realizada por empresas nacionales, como todas las obras que se están mencionando, industria nacional, medianas empresas constructoras que apuestan al país, que confían, que han iniciado una etapa con este gobierno de compromiso claro, transparente, pero también de una ejecución responsable. Necesitamos que en la Argentina las obras se hagan y se terminen y que realmente podamos garantizar que cada uno de estos anuncios muy pronto puedan ser realidad. En la provincia de La Pampa nos escucha
el señor gobernador. Sergio, muy buenos días. Buenos días, Gabriel. Buenos días, María Pía, Martín, Alberto, querido presidente. Realmente es un enorme orgullo, un enorme honor participar de este acto en el cual estamos mostrando entre todos cómo ponemos a Argentina de pie, a pesar de que la pandemia nos obligó a direccionar otras prioridades. Lo que teníamos planificado, tanto usted, presidente, como el resto de mis colegas gobernadores, el 1 de marzo, cuando abrimos, algunos en otra fecha, las sesiones ordinarias de nuestras legislaturas, usted del Congreso Nacional, pensábamos trabajar de otra manera. Pero bueno, la pandemia nos obligó a fijar prioridades, pero esto no significó que perdiéramos nuestros planes y menos aún que perdiéramos el apoyo del Gobierno Nacional. Nosotros ya en el mes de enero pusimos en conocimiento del Gobierno Nacional en persona del Ministro de Obras Públicas para el estado de las rutas nacionales de toda la geografía pampeana. Y llevamos una síntesis que realmente nos alarmaba. Nos alarmaba desde el punto de vista de que no estábamos garantizando seguridad vial, pero tampoco estábamos aportando a partir de la infraestructura económica a todo el proceso productivo que necesita la Argentina para levantarse definitivamente. Y el dato era que el 80% de las rutas nacionales en la provincia de La Pampa necesitaban una intervención profunda. Y fue así que empezamos a desarrollar, a pesar de la pandemia seguimos trabajando, y hoy lo que ustedes ven es que ya la ruta 35, a partir de 3 contratos en casi toda la geografía de la provincia de La Pampa, la ruta 35 cruza el centro del país de norte a sur, comienza en Río Cuarto, en la provincia del querido gringo Schiaretti, termina en Bahía Blanca. Es una ruta troncal, con mucho tránsito, con mucha salida de la producción, principalmente para el puerto de Bahía Blanca, y eso nos necesita seguridad vial. Bueno, en el mes de julio pasado se han puesto en marcha nuevamente estos tres contratos que estaban paralizados hace más de 2 años, pero también no fue necesario solo renegociar el contrato, fue necesario pagar la deuda, porque estas empresas también tenían una creencia muy fuerte con el gobierno nacional. Pero eso se pudo hacer en base a una decisión política del presidente de acompañar a todos los argentinos, vivan donde vivan. Como planteaban otros gobernadores, y ya tenemos la promesa y en eso se está trabajando, porque también hemos articulado, no solo a nivel de gobernadores, ministros, presidentes, sino los equipos técnicos de Vialidad Nacional, de Vialidad Provincial, haciendo eficiente el recurso humano, proyectada ya para el mes de octubre, comenzar también con 2 contratos que hace más de 4 años que estaban licitados, que es la ruta 151, que también cruza de norte a sur la provincia de La Pampa, y la ruta 152, que muchos la toman para ir al sur. Así que en el marco de que nuestra provincia es una provincia central, una provincia que es necesaria transcurrir, trasuntar sus rutas para dirigirse del norte al sur de la República Argentina, del este al oeste, creo que es estratégico. Y estratégico es también, creo yo, y lo he dicho muchas veces, es que la política también tiene una gran reivindicación en esta realidad que hoy vemos. Esto es una promesa que hizo el presidente de la Nación a todos los argentinos en el proceso electoral anterior, que iba a crear una agenda federal porque era necesario generar un país federal, con igualdad de oportunidades, con calidad de vida homogénea, más allá de donde viva cada uno de los argentinos. Y hoy esa promesa es una realidad. La realidad, en este caso en la provincia de La Pampa, que nuevamente la infraestructura vial está empezando a tener valor, pero principalmente valor para la economía, pero principalmente valor para la vida humana. Muchas gracias, gobernador. Cuando decimos que de esta pandemia nos levantamos juntos,
Nos referimos a esto, a los 24 gobernadores, a los 44 millones de argentinos, a poner de pie la Argentina sin que nadie quede a su suerte. Y esa tarea es la que nos compromete todos los días el presidente de la Nación. En la provincia de Córdoba, recién lo mencionaba el gobernador de La Pampa, en la provincia de Córdoba está el gobernador Juan Schiaretti, allí una obra muy importante, una planta depuradora de con colectores cloacales, muy importante para esa provincia. El Estado Nacional tenía un compromiso del 66% del financiamiento. Estamos avanzando en una adenda para asumir el 100% de la obra para poder cumplir con ese proyecto tan deseado por todos los ciudadanos de la provincia de Córdoba y por el gobernador, una obra que se está ejecutando a muy buen ritmo y que pretendemos muy pronto también tener terminada. Muy buenos días, señor gobernador, en la provincia de Córdoba. Buen día, un abrazo, Gabriel, un abrazo al presidente, a Guzmán, a todos los funcionarios nacionales y también a los colegas y compañeros gobernadores que participan de este acto. Señalaba muy bien el ministro de Obras Públicas la importancia que tiene la planta depuradora y las colectoras troncales para la ciudad de Córdoba. Para que tengan una idea, en la ciudad de Córdoba, que es la segunda ciudad del país en cantidad de habitantes, no llega al 54% la cantidad de personas que tienen cloacas. ¿Por qué? Porque había un límite con la planta de tratamiento de líquidos cloacales y también con la necesidad de colectoras troncales. Nosotros pusimos en marcha un programa para dotar a la ciudad de Córdoba de más colectoras troncales y también de duplicar la planta de tratamiento de líquidos cloacales que está en Bajo Grande. Son 55 kilómetros de colectoras troncales y la duplicación de la planta no solo va a permitir que casi la mitad de la población de la ciudad de Córdoba tenga acceso a los servicios cloacales, sino que va a permitir también descontaminar el río Suquía, el conocido como Río Primero, que desemboca en la laguna de Mar Chiquita, en el noreste de Córdoba. ¿Por qué? Pues estaban tirando líquidos crudos. Y esta era la realidad que nos tocaba vivir y nosotros encaramos estas obras lo mismo que en otras ciudades del interior de la provincia. Y como bien señalaba Gabriel, había una parte que hacía el Estado y otra parte la provincia. Yo debo agradecer y reconocer que el presidente Fernández decidió, junto al ministro Kotopovis, decir, nosotros nos hacemos cargo de todo lo que resta de la obra. De todo lo que resta de la obra, lo paga la Nación. Y restan cerca de 4.500 millones de pesos. Que la Nación se haga cargo de todo eso, para los cordobeses, además de ser un alivio, es una garantía de que vamos a poder terminar la obra en tiempo y forma y que nos vamos a poder dedicar a otras cosas que son necesarias, que son las redes domiciliarias cloacales, en este caso de el tratamiento de los líquidos cloacales en la ciudad de Córdoba. Por eso yo les agradezco, los cálculos que tenemos es que las colectoras troncales las terminamos a fin de este año y que el año que viene va a estar la duplicación de la planta. Y también quiero reconocer que nosotros hemos planteado en las barriadas que tenían más dificultades, junto al intendente Yarlora de la ciudad de Córdoba, hemos planteado la necesidad de avanzar con las redes. Y lo hemos planteado ante el BID y el Gobierno Nacional nos ha apoyado y esto nos está permitiendo aquí en Ciudad de Córdoba comenzar con las redes domiciliarias cloacales. Para eso era fundamental ir terminando con las colectoras troncales y la planta de tratamiento. Y bueno, ya podemos comenzar entonces a soñar y ejecutar también las redes domiciliarias y quiero reconocer el respaldo que nos dieron ante el BID para Ciudad de Córdoba y para otras ciudades del interior de la provincia de Córdoba. Además, quiero resaltar también que la autopista de la Ruta 19 desde Río Primero a San Francisco, que era responsabilidad de la Nación, porque la provincia hizo desde la ciudad de Córdoba hasta Río Primero y después ahí a la Nación, que estuvo parada, el actual gobierno nacional
puso al día los contratistas y ya arrancó la obra y va a buen ritmo en gran parte de la misma. Así que muchísimas gracias por esta actitud para Córdoba, señor presidente, y decirles que la obra pública es central como dinamizador de la economía, es central para mostrar también de que pese a la pandemia, nuestra Argentina es capaz de continuar y que se está preparando para crecer y para desarrollarse. Y la manera de hacerlo es trabajando junto Estado Nacional, Estado Provincial y Municipio. Esto es lo que pensamos los cordobeses y esta manera de trabajar, como es esta obra específica, nos está mostrando que es el camino que va a llevar a buen puerto. Nuevamente, muchísimas gracias por esta actitud. Muchas gracias, Gringo. Bueno, toda esta tarea que viene llevando adelante el Ministerio de Obra Pública es también en función de un presidente y de un gabinete muy cohesionado, de un equipo de trabajo que tiene la misma hoja de ruta de un jefe de gabinete, un ministro del Interior y un ministro de Economía que nos dan las herramientas, los instrumentos para que podamos ir definiendo estas prioridades y para que podamos ir llevando adelante esta agenda. Por eso es muy importante que hoy nos acompañe el ministro de Economía, Martín Guzmán, con su responsabilidad enorme para ir sentando las bases de esta Argentina inclusiva, justa, con equidad que todos los días estamos construyendo. Buen día, Martín. Buen día. Gracias, ministro Catopodis, directora Ballarino, presidente de la Nación, a todos los gobernadores presentes. Bueno, en el día de hoy estamos concretando avances en la dirección a la que apuntamos ir desde el primer día que asumimos el gobierno, que fue la dirección de avanzar hacia una economía más tranquila y con más oportunidades. Nosotros hemos planteado que nuestro objetivo es poder darle a Argentina una estructura productiva que satisfaga cinco condiciones: que sea inclusiva, que genere trabajo, que sea dinámica, un país que genere valor agregado, que le agregue valor a su producción, una economía que sea estable, que dé un ambiente de seguridad económica a las argentinas y los argentinos. Cuarto, seguir una estrategia de desarrollo federal, que el desarrollo respete un concepto de equidad a través de las regiones del país. Y quinto, respetar nuestra soberanía. Y lo que se está haciendo con la obra pública es central para ir en esa dirección. La obra pública no solamente juega un rol fundamental para la recuperación de la actividad económica, por todo el dinamismo que genera en cuanto a la creación de empleo y de actividad, sino que también es fundamental para poder sostener un proceso de desarrollo, por lo que genera en términos de crecimiento de la productividad, lo que la logística y la infraestructura le da al país para tener un ambiente más propicio para desarrollar más y mejor actividad económica, y por lo que genera también en términos de alcance de servicios básicos y le permite crecer a las argentinas y a los argentinos en un ambiente más sano, en un ambiente con mejores servicios. En los 4 años que precedieron a nuestro gobierno, hubo una caída de la inversión en obra pública de 1,6 puntos porcentuales del producto. De hecho, la inversión en obra pública alcanzó el valor mínimo desde el año 2004, que fue 1,1% del Producto Bruto Interno. Eso obviamente no es bueno para las perspectivas de desarrollo y eso es algo que ya estamos modificando y que se ve ahora y también se va a ver en la ley de presupuesto del año 2021, que va a ser lo que nos va a dar el marco de consistencia macroeconómica, el marco de un programa fiscal y financiero consistente desde la idea de ir transitando hacia una economía tranquila y hacia una economía que apunte a todos los objetivos de generación de empleo y dinamismo que buscamos. De modo que muchas gracias y celebramos poder avanzar en esta dirección y sigamos trabajando juntos con convicción bajo el liderazgo de nuestro presidente sobre la base del respeto y la base del compromiso con el objetivo de poner a Argentina de pie en un momento que requiere de responsabilidad histórica y no solo ponerla de pie, sino de poder mantenerla de pie
por mucho tiempo, por un largo tiempo. Muchas gracias, Martín. Es la obra pública, son los planes de vivienda que lleva adelante con mucho trabajo, con mucha responsabilidad la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, el ministro de Transporte, Mario Meoni. Bueno, un gabinete que entiende claramente que la obra pública es palanca para la reconstrucción de la Argentina. Cerramos este importante acto con estos importantes anuncios con la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien, buen día para todas y todas. Gracias, Gabriel, gracias, María Pía, gracias, Martín. Gracias a cada uno de los gobernadores, queridos amigos, gobernador de Salta, gobernador de Chaco, gobernador de Misiones, de La Pampa, de Córdoba. Nosotros nos propusimos, desde el primer día que llegamos, en un escenario muy complejo, definitivamente complejo, poner de pie a la Argentina. Poner de pie a la Argentina significaba muchas cosas. Significaba llevar adelante un proceso de integración social, porque la Argentina reconocía en el momento en que nosotros llegamos cerca de un 40% de pobreza. Significaba volver a la Argentina a un país federal, un país donde todos nos integremos y donde todos tengamos, como me gusta decir a mí, la posibilidad de desarrollarnos en el mismo lugar donde nacemos. Y ello supone que la Argentina se integre. Que la Argentina se integre quiere decir que todos vivan con más comodidad en el lugar donde viven, donde han nacido, y donde haya canales comunicantes que integren a la Argentina entre sí. Recién lo escuchaba a Sergio Siloto, mi querido amigo gobernador de La Pampa, que estábamos trabajando en una ruta que integraba Córdoba con La Pampa y con el sur de Buenos Aires. Y eso es lo que necesitamos hacer, cada vez más, cada vez más. Y lo celebro, y lo celebro. Y recién lo escuchaba también al Coqui, Capitanich, decir, bueno, y tenemos acá una ruta que integra a Chaco, Formosa y el Paraguay, en una ruta que nos une con un país hermano y que vincula dos provincias norteñas tan importantes como Formosa y Chaco. Y también me alegra escuchar que estamos extendiendo rutas en Misiones, la ruta número 12, y que también estamos ayudando a integrar ese norte tan querido de Misiones. Pero también veo con alegría que estamos mejorando la calidad de vida de la gente cuando estamos desarrollando plantas de tratamientos de aguas servidas, que es tan importante para el medio ambiente argentino y para el medio ambiente de esos lugares. Lo escuchaba al gringo contar lo que estaba pasando en Córdoba y cómo estamos ayudando a resolver en Córdoba un problema que afecta a 600.000 cordobeses. Y no sabes lo contento que me pone gringo que lo podamos hacer juntos y que terminemos de una vez por todas esta historia de que Córdoba era una cosa aislada al resto del país. Somos lo mismo, somos un país integrado, los cordobeses son argentinos y cuando resolvemos problemas de los cordobeses estamos resolviendo problemas de argentinos, como lo hacemos con los pampeanos, con los salteños, con los chaqueños, con los misioneros, con cada lugar del país. Eso es el federalismo, integrarnos, trabajar juntos. Conocer lo que el otro necesita y llevar soluciones, y trabajar juntos para llevar soluciones. Para eso estamos gobernando, no para otra cosa. No para otra cosa. Vamos a hacer, Coqui, en cuanto podamos, ese primer reunión de gabinete federal que nos hemos propuesto construir en el mismo día en que hicimos la ley de las capitales alternativas, que fue una idea que honestamente le copié a los cordobeses, que tienen una capital alternativa allí en Río Cuarto. Y fue una idea de nuestro querido José Manuel de la Sota, que hoy ya no está con nosotros, pero está siempre presente. Y lo que queremos es
ver de qué modo nosotros integramos aún más las segundas ciudades de cada provincia para hacer más fuerte el movimiento en todas las provincias. Así que en cuanto podamos vamos a hacer esa reunión de gabinete allí, en Resistencia, y de allí empezaremos a recorrer y a circular con el gabinete ampliado del Gobierno Nacional y de la provincia en cada caso, ver de qué modo nosotros nos vamos integrando en el trabajo común. Yo creo que estamos dando muestras de lo que podemos ser capaces si terminamos con las diferencias y nos ponemos a trabajar por el conjunto social. Yo insisto, y lo digo para que todos nos sintamos orgullosos, recibimos un país en situación muy complicada, no lo digo para pasar cuentas, lo digo para tener memoria. Acabamos de resolver un problema con los acreedores externos, que si no lo hubiéramos resuelto, obligaba a la Argentina a que entre el año 2020 y el año 2025 tuviera que pagar 45 mil millones de dólares. Eso heredamos. Y eso hoy, gracias al trabajo que pudimos hacer, donde Martín tuvo un rol central, nosotros podemos hoy decir, bueno, hemos disipado esas obligaciones, las hemos postergado para más adelante y hemos logrado que de aquí a 10 años la Argentina deje de pagar 38 mil millones de dólares que estaba obligada a pagar. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué sirve? Sirve para que ese dinero que tenemos que convertir en producción, en exportaciones, en más trabajo, se destine a los argentinos que lo necesitan. Se destine a más caminos, a más viviendas, a más redes de agua potable, a más plantas de tratamiento de redes cloacales. Para eso sirve. Sirve para que la educación sea mejor, para que haya más salud. Tuvimos que encarar todo esto. Y apenas empezamos, nos sorprendió una pandemia. Y la pandemia fue un dolor de cabeza para todos y cada uno de nosotros. Pero viendo lo que fuimos capaces de hacer en cada rincón de la patria, tenemos que estar orgullosos de cómo enfrentamos eso. Y tenemos que estarlo por los resultados, no porque el presidente lo declama. Tenemos que estarlo porque fuimos capaces de asumir realmente una cuarentena estricta al comienzo, que nos dio tiempo para mejorar el sistema de salud y que el sistema de salud sea capaz de dar respuesta a los enfermos que necesitaban la atención sanitaria. Y lo hicimos entre todos y todas. Y tenemos que estar orgullosos de eso. Y cuando nos decían la economía se cae, quiero contarles que la actividad industrial hoy es más alta que la del 19 de marzo, cuando empezó la cuarentena. Fuimos capaces de recuperarnos. Y todos los días vemos en cada rincón del país, no solo cómo invertimos en obra pública, sino como el sector privado también arriesga, invierte y piensa en volver a crecer, en volver a exportar, en volver a dar trabajo. Esto le está pasando a la Argentina. Esto le está pasando a la Argentina. Vinimos, como decían, como dijeron todos, pero como dijo recién Martín, a poner de pie a la Argentina. Y no queremos que esté de pie algún tiempo. Queremos que se ponga de pie para siempre y que nuestro objetivo central sea ponernos a pensar cómo cada vez hacemos mejor este país, cómo cada vez lo integramos de mejor manera, cómo cada vez incluimos a más argentinos y les damos más derechos. Esos son los objetivos que tenemos. Ha llegado el momento de dejar de lado las falsas disputas, las falsas mentiras, como toda mentira es falsa, los falsos discursos, las falsas palabras. Recordar qué nos tocó. Recordar cómo fuimos capaces de salir del pozo. Recordar que enfrentamos al peor de los monstruos, que es la enfermedad.
y darnos cuenta que fuimos capaces de hacerlo con inteligencia, de enfrentar a la enfermedad con inteligencia, dejándonos asesorar por los que saben. Y que si hoy, en estas 5 provincias, estamos inaugurando obras, es porque con inteligencia enfrentamos la pandemia y hoy podemos hacer lo que estamos haciendo. Y que hay un Estado decidido a seguir adelante con este plan. Y que no nos van a doblegar los que gritan. Los que gritan suelen no tener razón. Nosotros sabemos a qué vinimos. Vamos a presentar un presupuesto y en el presupuesto vamos a contarles qué plan tenemos para el año siguiente. Y vamos a respetar todos los postulados que nos hemos puesto y todas las reglas que no debemos quebrar. Desendeudarnos, acumular reservas, tener una moneda competitiva para favorecer la exportación, tratar de equilibrar lo antes posible el desequilibrio fiscal que tenemos y tener una balanza comercial positiva. Todo promoviendo la producción y el trabajo, que son los dos objetivos centrales en que fundamos todo esto. Y vamos a presentar un presupuesto que no lo vamos a modificar 10 días después, porque va a ser un presupuesto realista. Porque vamos a demostrarle a los argentinos lo que en verdad podemos hacer en Argentina. No para modificarlo 10 días después. No fijando objetivos absolutamente falsos como ocurrieron en los últimos años. Vamos de una vez por todas a hablarnos con la verdad. A movernos con la verdad. Y dejémosles la mentira para los que solo saben gritar. Gracias a cada gobernador, gracias a todos por habernos acompañado. Celebro con ustedes que nos estemos integrando. Este es un país que gobierna un presidente y 24 gobernadores. Feliz de que sea así. Gracias a todos y todas por su tiempo. De la actividad del presidente.